Y vamos con el recuento, le decía, de todo lo que se ha vivido durante las últimas horas. Poco tiempo de lluvia, 2 horas, 3 horas de lluvia intensa, suficientes para trastocar la vida cotidiana de los regiomontanos y, claro, también para poner en riesgo a muchas personas. Vamos con este rescate que tuvo lugar en el río Santa Catarina. Cuerdas y equipo de rescate acuático fueron puestos a salvo 2 hombres que quedaron varados en una isleta en el interior del río Santa Catarina, a la altura del puente Zaragoza. Y es que el nivel del agua empezó a subir y la corriente era cada vez más fuerte. El peligro que fueran arrastrados aumentaba conforme pasaban las horas y la lluvia no cedía. Por lo menos 10 elementos de Protección Civil de Monterrey se alistaron para llevar a cabo la maniobra de extracción. Amarrados a una cuerda y con el equipo adecuado, cruzaron la fuerte corriente para llegar a las personas que estaban atrapadas. El primero en ser rescatado fue don Anselmo, quien dormía bajo el puente del multimodal de la calle Zaragoza, en el centro de Monterrey, cuando fue sorprendido por la tormenta. Estaba yo ya. Ya tengo como 13. Le colocaron un chaleco salvavidas especial atado a una línea de vida. Sin embargo, al caer al agua y por el pánico, jaló el broche de seguridad y zafó la cuerda del chaleco. Aunque por unos momentos se perdió en el agua, lograron ponerlo a salvo. Él entró un poco el pánico, se zafó de la cuerda de la línea, pero afortunadamente, en los filtros que ya habíamos dicho, se ponen 3 filtros, se rescató la persona bien. Para evitar que se repitiera la situación, el otro hombre, identificado como José Trinidad, fue rescatado por las alturas. Elementos de Protección Civil de Monterrey y del Estado colocaron cuerdas desde lo alto del puente Zaragoza. Finalmente fue extraído, sin ninguna lesión. La segunda persona, trabajamos en conjunto desde todo el rescate con Protección Civil del Estado, que le agradecemos mucho. Hicimos el sistema vía alturas, que lo sacamos por el puente. Entonces, fueron 2 sistemas diferentes los que ustedes vieron. Uno fue por el cauce de río y otro por la parte alta. Ambos hombres fueron valorados por elementos de la Cruz Roja Mexicana. Afortunadamente, resultaron sin lesiones. Con imágenes de Caleb Rivera, Daniela Aburto, Noticieros Televisa. Afortunadamente, estas personas que viven para contarlo, y ahí la oportuna reacción por parte de los rescatistas de Protección Civil. Vamos al municipio de Escobedo también, otro de los puntos más afectados, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, en donde también los vehículos que fueron arrastrados por la corriente, que fueron captados el día de hoy por el equipo de las noticias. Escobedo fue uno de los lugares que más captó agua, así como uno de los más afectados por la lluvia. Casas inundadas, encharcamientos y vehículos varados y arrastrados por la corriente fue el panorama general la mañana del martes. Tiene una hora lloviendo, no tiene mucho, tiene como de las unas 2 horas, una hora y media por ahí tiene lloviendo. No, ahí está el agua. Lo bueno que ahí está afuera una sauna. ¿Sí? Está completamente inundado el vado de aquí de Paseo de la Amistad. Si alcanzan a ver esa camioneta que se quedó inundada ahí, hay una combi y una camioneta que está aquí en la entrada del vado. El Oxxo está completamente inundado. El sector número 11 de la colonia Monterreal se vio golpeado por el agua tras desbordarse el arroyo. La familia Salazar cuenta que esto no es nada nuevo. Como 3 años, ¿verdad? Con eso del agua, que siempre estamos batallando con esto. Dígame, ¿cómo se ve afectado usted? Ya vemos, pero coménteme, ¿cuáles son los daños que deja la lluvia aquí en su casa? Mire, como refrigerador, la otra vez la secadora, lavadora, todo se me descompuso. ¿Verdad? Ahorita mire cómo está el refrigerador. Los sillones. Ya se compró unos sillones, ya. Bueno, varias cosas.
Estábamos ya yo con miedo, ¿verdad? Seguro que se va a subir hasta arriba el agua. ¿Verdad? Pero no, yo sí tengo miedo ya aquí. Pues son los muebles, digamos, como lavadora, refrigerador, secadora, todo eso. Muebles, pues también los deja dañados. Cada año, cada que se presenta esta situación de la lluvia, tiene que cambiar de muebles y no es por gusto. Sí, y aparte de que hay ocasiones en que un solo año, hasta tres ocasiones se mete el agua. Comerciantes de la zona también sufrieron el embate del agua. Incluso han protegido sus negocios con barreras de acero. Ahorita me subió lo que es el pollito porque la camioneta me pegó a la compuerta que hice yo. Me preparé, pero desgraciadamente me afectó. Ya sé qué es lo que debo mejorar, pero pues aquí soy sincero. Llevamos casi 37, 38 años y nunca nos haya pasado esto. Se me mete el agua. Me estuve tanto así, ya se me ha descompuesto el empleador, se me ha descompuesto la lavadora, el coche también. En la mañana, gracias a Dios, alcancé a las 5 de la mañana y lo saqué. Y así somos los vecinos, somos como 20, 25, y acá en La Morelos son otros 20 tantos. En la avenida Raúl Salinas, automovilistas viven para contarlo. Tras ser arrastrados por la corriente a la altura de la avenida Las Torres, se arriesgaron y perdieron. Ya venía manejando bien, es que se me paró el carro y la corriente empezó a crecer, me jaló y ya era ya. Es el vehículo que termina volcado. ¿Usted con quién venía? Con el pasajero. Autoridades municipales ya trabajan para disminuir riesgos e inundaciones. Y esta obra que estamos haciendo, ampliando la alcantarilla, ampliando el puente de este arroyo Potrerillo sobre la avenida Juárez, está precisamente ahorita en construcción y eso ocasionó que se acumulara mucha agua hacia arriba de este arroyo, causándonos un problema principalmente en la colonia Miravista, donde se inundaron algunas casas habitación, y en la colonia Girasoles, que también tuvimos inundaciones, también todo colindando por este arroyo. En la avenida Raúl Salinas y Las Torres, dos vehículos que imprudentemente se cruzaron sabiendo que había fuerte la corriente, fueron arrastrados y fueron depositados sobre un arroyo, afortunadamente sin daños en las personas, solo los vehículos. Así que ya lo sabe, las lluvias continuarán. Tome como enseñanza estas vivencias y no arriesgue su vida y la de los demás. Con imágenes de Javier González, Raimundo Elizalde, Noticieros Televisa. Y de Escobedo vamos al municipio de Guadalupe. Habitantes de varias colonias como Residencial, Santa María y Rincón de Guadalupe padecieron las inundaciones en sus viviendas. Adiós, ya se lo llevó. ¡A la madre! Mira, yo me di cuenta a las 7 de la mañana. Sí estaba bajando bastantita agua. Aquí se inunda con frecuencia, entonces hace remolino y pues mi carro se lo llevó. Y para cuando Cristina salió a buscar su vehículo, la corriente del agua ya lo había llevado a una distancia de por lo menos 300 metros de su casa. Vecinos de las colonias Residencial Santa María y Rincón de Guadalupe, en Guadalupe, tuvieron un amargo despertar este martes, pues la fuerza de la corriente que bajaba del cerro arrastró por lo menos entre 8 y 10 automóviles. La camioneta de Arturo Noriega estaba entre esos vehículos que se llevó el agua durante el fuerte aguacero que se desató desde la madrugada en este municipio. Sí, yo venía conduciendo y aquí estaba parado y me empezó a arrastrar la corriente. Ya no pude maniobrar, ya nomás aquí me arrinconó el agua. ¿Usted se alcanzó a bajar del vehículo? Sí, sí me alcancé a bajar. ¿Ya nada más lo vio cómo se lo llevó el agua? Sí, pues ya no pude hacer nada, ya fue muy rápido y ya nada más lo que hice fue brincar allá a la banqueta. Las colonias Rincón de Guadalupe y Residencial Santa María se ubican al poniente de la avenida Eloy Cavazos, cerca de la avenida Israel Cavazos, y cada vez que llueve reciben grandes cantidades de agua que baja de la zona alta del cerro. Las calles Guadalupe y Rincón de la Basílica se convirtieron en ríos, arrastrando basura que tapó los registros de drenaje pluvial y que provocó la inundación. En el caso de Cristina, al despertar ya no estaba su carro. ¿Y lo alcanzó a ver cuando se lo llevó el agua? No, yo ya cuando desperté y que me asomé porque vi que estaba el agua muy fuerte y pues como sabemos que baja agua, vine y me asomé y no, ya estaba de aquel lado. O sea,
Se asomó y no lo vio aquí enfrente y dijo, ya se lo llevó el agua. Sí, ya estaba ya en la vecina. Con la vecina lo bueno fue que estaba otro carro ahí parado y bueno, eso fue lo que sostuvo un poco. Pasó otra camioneta y lo aventó otro poquito más. Además de estas colonias, en otras como Lantana Residencial también se formaron inundaciones graves, incluso olas debido a la fuerza de la corriente. En la colonia Las Tinajas, elementos de la Policía de Guadalupe tuvieron que rescatar a un conductor que fue atrapado en su camioneta por una inundación en el cruce de la carretera Reynosa y la avenida Israel Cavazos. La mayoría de los afectados solicitaron el apoyo a las empresas aseguradoras para buscar la reparación de los daños en los vehículos, algunos de los cuales todavía los andan buscando. Con imágenes de José Franco, Luis Besa, Noticieros Televisa.